aprender un Ina Bauer. Pues estás de suerte porque el día de hoy te voy a mostrar mis mejores tips para aprender a hacer un Ina Bauer. Para los que no me conocen, hola, yo soy Pau Díaz de Have a Nice Day. Soy patinadora adulta, tu espía en el mundo del patinaje. Y además de esto, pues soy maestra de patinaje. Y déjame te digo un secreto, acércate más. Yo no tenía flexibilidad de la cadera. Así es. Para la gente que está viendo este video, probablemente estás en este grupo de gente que no tenemos flexibilidad de la cadera, no tenemos la cadera abierta. Para las personas que naturalmente tienen la cadera abierta o que han hecho gimnasia, ballet, este tipo de ejercicios que les exigen tener una apertura de cadera, pues no batallan con este movimiento, pero los que no tenemos esto, pues batallamos un montón. A mí me tomó varios meses lograr este Ina Bauer. Entonces, te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer para que te salga tanto en el hielo como en piso. Pero antes de comenzar, y si a ti te gustan este tipo de tutoriales, lo que te voy a aconsejar es que te suscribas y además te puedes dar de alta en la membresía Icer de Corazón, que cuesta solo 50 pesos al mes, donde voy a estar subiendo más tutoriales como este. En el canal voy a dejar solo tutoriales que sean como de movimientos más sencillos, más principiantes, y ya si queremos irnos a movimientos, pues yo diría especializados o más avanzados, pues en esta membresía los vas a encontrar, además de que vamos a hacer un live a la semana donde vamos a hacer un entrenamiento off-ice, para que te ayude a tu patinaje y a los movimientos que quieres lograr. El Ina Bauer es uno de mis movimientos estrellas. Si ustedes han visto mis últimos videos de rutinas, se darán cuenta de que es algo que uso mucho y es porque, número uno, me da mucho orgullo que lo pude hacer porque, pues, soy una patinadora adulta, que soy una persona que nunca ha tenido como mucha flexibilidad. Cuando yo era niña era menos flexible de lo que soy ahora, entonces creo que eso es bastante genial y no es coincidencia, realmente la flexibilidad es trabajo. Entonces, vámonos con los ejercicios que necesitas hacer en piso. ¿Por qué? Porque, muy importante. Si no tienes flexibilidad trabajada en piso, en el hielo nunca te va a salir este movimiento si no tienes ya la cadera como abierta, bien trabajada. Y la buena noticia es que este tipo de movimientos y la apertura de cadera te va a ayudar a muchos otros elementos y movimientos que necesitas para tu patinaje. Incluso cosas más sencillas como mohawks, como pasos, como cambios de peso, requieren una apertura de cadera. Y si no tienes esto trabajado, pues no te van a salir. Y yo sé que si estás haciendo un Ina Bauer, quizás vas empezando a patinar o no tienes tanto tiempo patinando, pero créeme, a lo largo del tiempo te va a hacer falta. Entonces, hacer estos ejercicios no solo te va a ayudar a tener un buen Ina Bauer, también te va a ayudar a todo lo demás que viene después. Vamos a comenzar con este ejercicio que, además de abrir nuestras caderas, nos va a ayudar a calentar bastante si empezamos fríos. Luego vamos a estirar aquí 8 tiempos en una silla, en un banquito, en donde puedan, y obviamente con las dos piernas. Entonces hacemos una y luego hacemos la otra durante unos 8 a 10 tiempos para que estemos ya en buena forma para empezar los demás ejercicios de apertura de cadera. Amigos, agárrense de algo y bueno, vamos a empezar a hacer estos estiramientos de cadera. Lo que vamos a hacer es que el pie que estira, ponemos la punta sobre el tobillo del pie que está en el piso y vamos a hacer 8 estiramientos así, y luego lo ponemos sobre la rodilla igualmente en punta y hacemos otros 8 estiramientos. Lo vamos a hacer de los dos lados y también lo pueden hacer acostados. Yo no tuve tiempo de grabarlo, pero es exactamente lo mismo, de 8 a 10 repeticiones, de 8 a 10 repeticiones, y luego hacerlo unas 2 o 3 veces por cada vez que hacen estos ejercicios, y van a tener la cadera bastante pues estirada y con la posibilidad de un poco más de apertura. Finalmente vamos a ir al tapete a hacer estos ejercicios que se llaman ranitas, y pues vamos a sostenerlas durante 30 segundos o un minuto, lo que aguanten. Busquen que de verdad se abra más la cadera, que puedan bajar. Esto es lo máximo que puedo bajar, pero fíjense, esto es suficiente para lograr un Ina Bauer, así que con que puedan tener un poquito de apertura de caderas, esto les va a ayudar muchísimo. Y ahora sí es momento de irnos a probar suerte en el hielo. Ya en el hielo lo primero que tienes que lograr es este equilibrio sobre el pie donde vas a tener tu
pierna doblada. En este caso yo estoy haciendo equilibrio sobre el pie izquierdo, pero puede ser que se les acomode con el pie derecho. Este es como el lado, digamos, no zurdo, el lado más convencional. Y fíjense bien, o sea, no es solo hacer el equilibrio, sino buscar que haya un filo exterior, porque esto nos va a ayudar mucho a la hora de poner el otro pie. Ya que tengas dominados esos filos, es hora de probar con el otro pie. Yo ahorita estoy buscando como un filo exterior y algo que me ayudó mucho para lograrlo es pensar en el hecho que primero vas patinando como hacia el frente, pero luego vas a estar patinando de lado, o sea, tu avance va a ser de lado. Esto ayuda mucho a que tu cuerpo como que siga naturalmente ese movimiento. Y aunque la mano es opcional, fíjense que a mí me ayuda y creo que se ve bonito. Y bueno, queridos Icers, amigos de Have a Nice Day, espero que les haya gustado este video. Recuerden que se pueden inscribir a la membresía Icer de Corazón para aprender este y otros movimientos más avanzados y que vamos a estar haciendo clases off ice. Realmente el precio es una ganga y pues ayudan a su canal a que haga más tutoriales, porque yo sé que varias personas han estado pidiendo más tutoriales, otras personas han estado pidiendo más análisis, también hay una membresía para las personas que piden más análisis, pero sobre todo es para que pueda seguirles creando contenido y pueda seguirles ayudando a aprender más sobre el patinaje, porque pues sobre todo es para que pueda seguir creando contenido y pues enseñándoles más sobre el mundo del patinaje, porque pues básicamente esto me ayuda a que yo tenga más tiempo para invertirle al canal. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad y les interesa todo esto, van a obtener muy buenos beneficios, van a poder fortalecer su patinaje y mejorarlo en distintas áreas. Entonces, la verdad, tengo muchas cosas planeadas. Déjenme en los comentarios qué movimiento especializado les gustaría dominar. Podrían ser, no sé, águilas, podrían ser, podría ser el desplante de Johnny Weir, podría ser un Charlotte. Hablemos de estos movimientos que son padrísimos como para espectáculo, para rutinas, más artísticas tal vez. Y que a lo mejor cuesta mucho trabajo, pero a la hora se ven espectaculares. Entonces, a lo mejor si no son saltos o no sé, algún molinete más especializado, molinete, quieren ver más tips para molinetes en dos pies. Ese también es una de mis especialidades fuertes, aunque pues ya no los uso tanto. Pero sí, suscríbanse. Espero ver a mucha gente en la membresía. Creo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo porque, miren, viene de una persona que empezó apestando. O sea, no literalmente, o sea, yo no era muy buena patinando y creo que con todo lo que he aprendido les puedo explicar mis mejores tips, les puedo ayudar de muchas maneras, soy muy creativa para las explicaciones, entonces creo que si ustedes no han logrado dominar algo porque simplemente no comprenden, podemos trabajar todo eso, porque el patinaje es muy mental. Entonces, si hay algo que no entiendo completamente, no lo voy a poder hacer. Entonces, si a ustedes les interesa, pues ya saben, déjenme en los comentarios qué movimientos quieren aprender próximamente. Espero que tengan muy felices patinadas y pues que me etiqueten en Instagram o en TikTok con esos fabulosos Inabowers que yo sé que próximamente les van a salir. Traten de hacer estos ejercicios 2 o 3 veces por semana para que sea más rápido. Y si quieren resultados más rápidos, pues obviamente háganlos diario, pero mínimo 3 veces por semana. Y yo sé que muy pronto van a tener unos fabulosos Inabowers. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!